Turno con un 60% de Odic y 100% de B4 hasta el momento. Nuke, apa, no había visto esto. 90% para Odic. Y jugaron 10 mapas. 90%. Y jugaron 10 mapas, o sea, ganaron 9 de 10. 90% es mucho por ciento, ¿eh? Es un lindo stat para comenzar a vivir esta primera ronda. Suplex, ya te lo robé. Matios, que está avanzando por baranda. Se va a apagar el fuego, tenía que retroceder inmediatamente. Remix se reposiciona desde CT. Avanza igualmente B4. Rising espera. A ver si pinta algo de información. Naite. Primera baja sobre Turnay. Ok. Se arrancó así de una, no le importó nada, Naite. Gastó una bala, ya pegó una baja. Matios, que trata de salir tirando. No le estaban dando cara. Y parece que rotan por medio, van para oscuro. Inmediatamente rota Naite también, que quiere tirar esa deto. Se está demorando el ingreso de B4, finalmente no es para B. Vuelven de medio para baranda y dale que va, es una calecita esto. Vamos de un lado a otro todo el tiempo. Ojo que Richiol, igual que en CT, depende mucho de Raisi y de lo que pueda aportar Remix desde carro. Raisi pone una sobre Matios. Le dice, bueno, ya está, ya me cajieron, vení, ayúdame. ¡Richiole! ¡Qué buena flash! Y qué bien Naite aportando también sobre el Saint Raisi. Bueno. A ver. Vamos a calmarnos. Es la primera ronda, muchachos. Recién empezamos la partida, o sea, todo bien de que lleguen filosos, todo bien de que sea la gran final, los entiendo. Pero por Dios. Hacía falta arrancar pegando así. Tanto pegue, tanta precisión prácticamente quirúrgica por parte de las USP y solo de las USPF porque no pudieron matar a uno los chicos de B4. Y esto, sí, es la primera ronda, pero te deja un pequeño, valga la redundancia, dejo de preocupación. Boa noite, hermaos. Boa noite, hermaos. Boa noite, manitos. Sean bienvenidos al canal de la Fire League. Casa de Counter Strike. Docenario de América del Sur. Ya. Yep. Y me animo al portugués, aunque sea un poquito españolizado. Yo me animo, no tengo drama. No, yo lo intento y me caigo a pedazos, pero bueno. Sobreviví un mes en Brasil. Obrigado, manitos, por asistir a otro misado. Cinco versos, cinco que no se quiebra. De todos modos, F con Remix, que está en 34, y Blasín prácticamente en la misma cantidad de vida. Y ahora sí, va a ser Riccioli quien logre conectar para quedar con uno más. Dos jugadores de B4 en mitad de vida. Real Sin intentando encontrar la baja desde el sector de Maisy. Triple kill para la gente de Odic, que sigue jugando muy, muy sólido counter en el comienzo de este partido al mejor de tres. Y hagamos énfasis sobre eso. Es al mejor de tres. Todavía, es al mejor de tres, sí, sí. Claro, todavía tienen tiempo como para despertarse un poquito más. Y le juega a favor a Odic poder estar tranquilo en las primeras rondas, aunque mucho de este BO3 se va a definir en el primer mapa. Suplex, 1 versus 4, mostrándose por baranda. No lograba pegar ningún tiro, pero Naite ya lo estaba espaldeando. Decime que lo vas a faquear. ¡Saca el cuchillito! Naite. Faca enciende vida 2-0 para Odic. ¡Ay, ay, ay! Y estaba para Faca, ¿no? Aparte, buen comienzo con una ronda de flawless, la primera, con una segunda que pierde de un solo jugador, y cerrarlo con una Faca es un gran comienzo para la gente de Odic. B4 igual está en su pick, ¿no? Tendrá que demostrar por qué eligió jugar en las dos. Difícilmente lo puede hacer en esta ronda porque en la virtualidad no para Naite. Tienen un poder de fuego muy, 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 muy superior a la gente de Odic. Matios. Veremos ahora qué propone hacer. Suplex también, que estaba chequeando fondo. No le van a estar adelantando más. Naite muy firme con la Sentry, ¿no? Sí, muy firme con las primeras bajas. Bueno, está el primer contacto. Y no lo está haciendo siempre en el mismo lugar. Me acuerdo que está mal dicho entry si matas de CT, ¿no? Pero bueno, se entiende. Es relativamente lo mismo, el primer contacto. Naite, que encontraba Suplex. Ya estaban que... ¡Uy, la de esto! ¡Pará! Bueno, Riccioli. Sólido, sólido. Firme sobre W1, Real 5 espera que trate de baitearlo. Igual estaba atento Riccioli. Queda Matios. Quiere ponerle quigota a Matios.
¿Lo va a tener de espalda? No, de frente Riccioli cierra el 3-0. Segundo Flawless para Odi. Con esto que tenemos tantos partidos en otros deportes electrónicos, o mismo acá en la Flow Fire League, pero no tenemos tanta presencia brasileña, uno le pierde, ¿no?, pisada a los jugadores y los vuelve a encontrar meses después con otros rosters. Bueno, me pasa con tres de estos, de los cinco jugadores de Odic, que eran con los que más jugábamos PSW cuando yo era coach de Furious. Mira. Y también son otros de los chicos que jugaban PSW hace mucho, mucho tiempo cuando estaba en Guerreros del Maus, me atrevo a decir. Que estamos hablando de Blasín, estamos hablando de Riccioli, jugadores que si entras a GC te los vas a encontrar, ¿eh? Te los vas a encontrar y podés tener un desafío contra ellos, así que ¿te los cruzás en un DM, vos decís? Te los cruzás, 100%. Ay, no, 100%. No quiero. Te los cruzás y después no te los querés cruzar, ¿no? Después de que te los cruzás. Claramente, no. ¡Uy! ¡Turna! ¿Y si pegan así? ¡Ojo! ¡Ojo! Porque esa kill fue contra Naite. Era la única manera de frenarlo un toque. Blasín va a piquear para larga. En cualquier momento se le muestra un segundo. ¡Terna! Estradiado finalmente, la segunda kill que se hace robar un poco más desde la parte tranquilo, de larga. Con la mesa, tranquilo, tranquilo. No va a ser gol Talleres porque pega la mesa, ¿eh? Me había olvidado el partido. Todo mal, me había olvidado el partido. Riccioli se lleva una kill más linda con la Scout, pero 4 versus 3. Fue contraproducente el comentario. Me sacaste, pero del eje completamente. Pasó segundo plano el counter de golpe. De una, pero instantáneamente. 30 segundos right, para sí. Que termine la ronda. Empiezan a piquear para el side de B y logran abrir las puertas de esta parte del mapa. Segundos. El tema es que todavía no pasó la C4, por un lado. Y por el otro, es que no hay humo para que pueda pasar esa C4. Solo quedan flashes. Así que, a esperar. Esto recién empieza. Querido cosplayer ahí en el chat que preguntaba quién va ganando. Recién empezamos. 3-0. Odi, que es el primer mapita. Para ¡Matios! Se hace muy grande con la doble kill. Y lo deja Remix Suplex. Solo que va a caer contra Suplex. 3-1. B4 empieza a sumar en cuanto a materia de rondas, pero no quedan con una buena cantidad de buys en pies. Al menos pueden rescatar que es el AWP, una de las dos que sobrevivía. Yo creo que te preguntaba por Talleres, ¿eh? Yo creo que te preguntaba por el 0-0 de Talleres con Estudiantes. También puede ser. También puede ser. Así que... No me sorprende. Ahí está refrescando la pestaña para acomodar las cosas, Giro. Se había olvidado. Chat en ventana emergente. Suplex tratando de ver si conecta el disparo a alguien que intente pasar para oscuro, adelantando por ahí. Mientras que la presión de la gente de B4 se hace desear un poquito. Corrieron un poquito Caracol. Dominan medio lentamente. Se upean, va buscando la info, la habilitación que va a llegar. Odic preparó un 2-1-2. Bien marcado, dejando libre la parte de baranda. Concentrándose con Blasín en medio. Raisi junto a Riccioli para cubrir en B. Yo le digo Riccioli, perdón, le digo con CH. No pasa nada. Igual creo que les gusta así. Tuvimos ¿cómo falla de Riccioli, manitos? ¿Riccioli o Riccioli? Estuvimos hablando mucho con el chat de Brasil. También ayudado yo por Bjorn. Se nota que a vos se te da mucho más. A mí me ayuda el traductor que tengo ahí de Bjorn. ¡Al Remix! Impacta verso de Real Sing. La primera baja que ya estaba llegando. Remix. Segundo disparo que no conecta. Intenta shootear también hacia el side. Va a estar plantando la C4. Le pasa cerca los tiros. Finalmente obrigado, hermano. Riccioli, nos dicen. Ok. Scioli, dicen algunos. Scioli no. Riccioli, entonces, descontando W1. Muchas gracias al chat. Brigado, manitos. Remix. Quizás se puede tener el shoot ahí sobre Matios. Piedra libre, le decían. Y Ricey, que completa sobre Suplex. Odic perdió una, pero inmediatamente vuelve a ganar un Voss Victory. Flawless Victory para el equipo de Odic. Cuarta ronda que logran sumar. Y qué buena manera de ratificar el dominio de la partida, ¿no? Ganar con todos sus jugadores en pie. Y hasta con la lectura de juego de Remix, que encontraba a un jugador en GTR que estaba completamente infiltrado. Pero se viene lindo el partido, ¿eh? Está vivido el encuentro, pero
Al ser un mapa de DAS 2 tan clásico y que se conocen tanto los equipos, las rondas o son para el uno o son para el otro, no es que están muy extremadamente peleadas. W1 esperando su momento para salir desde el sector de larga. No logra ver a nadie porque le tiran el humo instantáneamente, pero va con la faca quedándose adentro, intentando, no te digo infiltrarse, pero sí anticiparse algún tipo de ruido, alguna pista que le diga que tiene un rival en ese sector. En cuanto al tema de UIS, en cuanto al tema armamentístico, solo hay un AK y una Galil del lado de B4. Del otro, como quedaron con todos sus jugadores en pie, lógicamente tienen un BUI más que completo. Adiós. No veía a nadie. Los 5 jugadores por mid, uno más para baranda. Este último es Real Sin, que lo acabamos de ver. Desert en mano, no gastó ni una sola bala todavía. Lo decimos, Jera. Ojo con Remix. Lo decimos, Jera, tranqui. A ver, 40 segundos, lo comunicamos. Yo no escuché nada. Van a pasar, sí, acá tampoco. Van a pasar por medio, doble kill para la gente de Odic. Va la tercera, Riccioli. Bueno. Termina de definirlo como si fuese fácil una vez más. F5-1, ¿eh? 5-1. Andan fuerte los Kido, ¿eh? Terrible. Tremendo, muchachos, para Odic este comienzo. B4 que le costó mucho sacar esa primera ronda, pero inmediatamente le contestan con 2 consecutivas. Ya veremos ahora. Opa, opa. El señor Poliesi tirando ya el 2-0. Abrazo desde Brasil. Abrazo para vos, querido. Y vamos a ver qué sucede en la ronda número 7. Mucha presencia en oscuro por parte de B4. Podría ser una solución tratar de pasar para B un trade que le permita dominar, plantar. Y es un site complicado de retakear. Pero Odic sigue apostando a esto, ¿no? Sigue apostando al 2-1-2, ahora variado, porque no es que dos van a estar desde fondo, sino que tenés 2 baranda, 1 medio y 2 B. Va cambiando la dinámica Odic, se va tratando de adaptar y de justamente adelantarse a lo que pueda proponer B4. Por ahora, con esa flash, salen, dominan la parte de oscuro. Van chequeando que no estén adelantados por medio. El fuego para baranda. Lo va escuchando todo el sin que juega desde medio. Cambió Odic ahora, que tenía 2 en baranda, y ahora juega con Knight adelantado en fondo y con el señor Remix para cubrir el side de A si quieren atacar por baranda. Empieza a avanzar un poquito más Real Sin. La C4 también se suma de medio para baranda. Es interesante ver cómo va cambiando las rotaciones de Odic con la información que le va dando B4, con las latas que tiran. Ojo acá con Knight, ¿eh? Mirá cómo Odic, te digo, vuelve a cambiar. Ahora deja a Knight, pero tiene inmediatamente la cobertura de Blasin. Además de Remix, que va a estar cubriendo la entrada de baranda. Knight, te canta la información. Saca 1, 2 bajas, viene la flash de Blasin. Otra flash más, es buenísima. Para que Blasin se lleve a su Legiator 9. Aprecia doble kill para el intercambio. Doble kill para él. 10 segundos para plantar la C4. Que quedó lejos en fondo Real Sin. Ojo, que encontraba a Ryze y 5 segundos. Ya no van a llegar a plantar. Ojo, se tiene que esconder Remix. Termina el tiempo. Mirá si avanzaba el de fondo, que no se animó. Igual estaba en coma W1 después de hacer estas bajas. Es excelente. Lo que vas mirando en el mapa, vas viendo la rotación de lo que apuesta a Zerodic. Es excelente. De momento están completamente conectados con el ritmo del partido, ¿no? Es como si estuviesen adentro de la Matrix y le estuviesen controlando prácticamente, porque saben en qué momento vale la pena mostrarse, en qué momento vale la pena esperar un segundo más, e incluso de qué forma y con qué timing tirar las flash para que después conseguir esas kills sea mucho más sencillo, que no haya tanto problema. Y acá con el prefire, Real Sin parecía que podía conectar de forma letal. Y sí, en el segundo pick puede descontar a Knight, pero quedan 5 versus 4 con un rival que todavía les ofrece un poquito de pelea. Es Blasin, quedaba en 1 de vida, Real Sin. No te la puedo creer. Poquita vida también para W1, 84 para Suplex, 68 para Turnay. Bastante daño con las utilidades por parte de Odic, que de todas maneras todavía no asegura la ronda, ni mucho menos. Es más, perdieron un BUI que puede llegar a cobrarte un precio bastante caro. Pero
Veremos qué pasa. Segundos adentro de la ronda número 8. Porque no se movieron de larga, Efe. ¿Eh? Sí, algo que me gusta del counter brasilero es que son muy directos. No, todas estas quali caminaron todas las rondas hasta el segundo 10. Exactamente. ¡Uy! ¡Oh! ¡No paran de matar! Las granadas, las utilidades, la veníamos destacando. Y terminaba llevándose un triple kill. Terrible. 3 versus 2. Se planta en ese 4 de todos modos, ¿eh? No alcanza la triple kill para poder asegurar la ronda. Mateos lograba conectar contra el de Baranda gracias a esos 2 versus 2 nada más. Y ambos jugadores de ST están justamente desde la base ST. Lo agarran con mal timing al de larga. Solo quedaba uno. Era Mateos desde el side que mataba a uno, pero luego caía contra Raisi. 7 a 1 va a estar el resultado. Sólido lo de Odic, ¿eh? Muy, muy sólido lo de Odic. La verdad que muy firme para llegar a este 7 a 1 parcial. Las de estos protagonistas, fíjate, Blasín, que tenía no una, sino dos. Blasín que descontaba doble de uno a Relsin. Riccioli también aportaba sobre Turnay. Leídos como un libro, ¿no? Sinceramente, leídos como un libro. Antes tiramos la de Kobe. Yo siempre igual fui de Pokémon. Kevin fue más de Kobe. Sí, sí, sí. Sí. Igual, igual. ¿Dónde estará la forma de apertura de este mapa para B4? Si no empieza a sumar, se le va a ir complicando. Mirá cómo lo separaron con el fuego, el timing que tuvieron Blasini y Naite. Impecable para sacar a Suplex. ¿Tenía AP Suplex? Me parece que sí, ¿eh? Tenía P, vio al menos el juego. Quedó con cero de dinero, o sea que la inversión fue total en la ronda. Si vamos por el lado de la economía. Tenemos la ronda número 9 a continuación. Que continúa. A continuación continúa, escúchame. 5 versus 4 para la gente de hoy. Es que me quedé pensando si tenía P o no, porque la verdad que le cae el fuego. Él decide ir para adelante y. Y fue excelente el timing que tuvieron para sumarse los dos juntos. No hubo chance. La flash es excelente. El full auto de Naite que controla sobre Real Sin. Ya quedan 5 versus 3. Se lo van a traer a Naite, me imagino. Dentro de la normalidad, sí. Se lo va a llevar todo Naite. Llegaba un humo para complicar a Remix, que tenía que escaparse para carro. Doble 1 con una baja importante sobre Riccioli. Remix. Dejaba de mirar para chequear. Baranda le canta la información. La posibilidad de que le podrían estar atacando por ese lugar. Mientras que abandona la parte de fondo de 4 y con 33 segundos empiezan a rotar para B. ¿Quién está esperando allá? Raisi. Mirá cómo. ¿Qué? Mirá la velocidad, la reacción que tiene Raisi para decir: yo me meto B, tiro humo, vos rotás para medio. Excelente. No, 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 no. Y encima Blasín que dice, bueno, yo adelanto fondo, no veo nada, chicos, ¿eh? Súper valioso tener las ideas tan claras en un partido tan importante. La de esto cuando faltaban 12 segundos y van a pasar cuando falten 9. Aparecía Rice y descontaba el primero de carro, segundo, el tercero no podía contra Turra y doble kill. Opa. Quedó 26 puntos de vida Blasín. Uno versus uno. No llegaba a plantar nunca. No me había dado cuenta del tiempo, te lo juro. Yo te dije que pasaron cuando estaban con 9 segundos. Ahora, claro. Entre la dinámica de las bajas y que Turra y literalmente hacía bien los intercambios, no me percaté de que ya esos 9 segundos se habían consumido. Tenemos una pausa táctica para la gente de B4. Es que sí, es momento. Es golpe momento. Al escritorio igual, ¿no? Es momento para bajar un cambio, es momento para relajarse un poquito. Yo te canté todo, te canté. Con 33 segundos empezaron a rotar de fondo para B. Con 9 claro, segundos ahí, entraron. Ya es como que... Ya es mucho. Ya es muy mucho, jugado. Es muy jugado, sí. Sí, 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 completamente. Ahora... Todavía, de todos modos, es un partido del mejor de tres. Lo que sí es cierto, el historial lo deja mucho mejor parado a Odic. No solo por la racha de los últimos partidos que jugaron contra cualquier entre rival, sí. Sino también entre sí, claro. En el entre sí. En el entre sí están 4-0, ¿puede ser? Me parece que sí. Casi que te queda ahí, Ay, 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 cuidado con el contacto en medio. Naite sigue buscando pelea y logra asegurar una vez más la primer kill. Encima se le muestra un segundo, segunda, tercera baja para Naite. No para de matar, quiere el 4K. Está en 15 de vida, pero tiene un compañero para darle una mano ahí, bien, bien cerquita. Terminaba tirando el humo, pero eso no entorpecía la visión de Blasín. Por lo menos no suficiente como para que pueda llevarse la kill de todos modos. Y ojo, porque esta ronda no termina todavía. Es W1 el que queda 1 versus 4 en el site B y encima logra matar a
Rizzioli, pero era muy bueno el timing de Raisi. 9 a 1 F. Yo creo que, por lo menos en la primera mitad, podemos hablar de que es un poquito una paliza. Hasta este parcial, sí. Hubo muchas rondas donde ganaron con muchos jugadores y muchas rondas donde ganaron con mucha decisión, con mucha convicción los chicos de Odic. Me llamaba la atención, insisto, esa ronda de suplex que jugó esa individual. Podía retroceder tranquilamente, fue para adelante y creo que perdió la P. Bueno, tiene la segunda chance de AP recién en la ronda 11 y ahora sí aparece suplex. Descuenta a Naite, necesita muchísimo de suplex y B4. Para empezar a sumar, Blasín, con la comodidad de Blasín. Ojo, se tenía que agachar, no quiere tapear, se quiere escapar. Termina cayendo en manos de W1. Aparecía Remix también, si está suplex, está Remix. Uy, decís que no estaba con la mira puesta, porque no se creyó la posibilidad de que ya le estén avanzando por baranda de esa manera. Remix que empieza a rotar. Rizzioli para tratar de bancar de caja de fa, lo van a descontar a Remix. A ver qué puede hacer Rizzioli, si saca una baja es mucho. No podía contra Real Sin. Y turna en que descuenta Raisi. B4 de buenas a primeras. Saca una ronda con 4 jugadores vivos. Esto es counter. Completamente sacada de contexto. Y pues está bien. Está perfecto y es lo que buscamos. Queremos un buen show. Queremos que B4 esté un poquito más cerca de la cantidad de rondas de Odic para eso, para tener una buena competitividad en el partido. Nos han dado muy lindos partidos igual ambos equipos, te digo, en toda la cual fue muy lindo el nivel de ambos. El counter brasileño ha tomado una identidad que, si uno se la cuenta a alguien, un viajero en el tiempo, si volvés 3 años atrás y decís, mira, el counter brasileño va a esperar siempre hasta el segundo 10 para ejecutar. No pasaba nunca, ni a de casualidad. Nadie te iba a creer, ni el mismísimo Fallen te iba a creer. Pero sí, y es muy, muy marcado. Eso hace que la escena también crezca mucho. ¿Por qué? Porque si vos tenés un jugador que quiere sumarse al equipo y todos juegan más o menos el mismo estilo de juego, esa etapa de adaptación va a ser mucho más corta. Entonces puede brillar individualmente el pegue de los players o distintas cuestiones que agreguen a ese estilo de juego. Y parece que va de nuevo B4 para ganar una ronda con 4 jugadores vivos, aunque quedan 2 bastante dañados. Así que quizás puede molestar un poquito más Naite ahora con la USP para sumar su kill número 13. Y en eso, en materia de bajas, en materia de kills, está muy parejito el equipo de Odic con una buena cantidad. Solo 2 jugadores no tienen la misma cantidad que los primeros, pero ya hay 3 que están en los dobles dígitos y eso habla muy bien de los chicos de Odic, que van a perder una ronda más con 4 jugadores vivos del otro lado. Pero bueno, fueron para dominar medios, sabían que dejaron un jugador que no les permite adelantar ni oscuro ni baranda desde medio. Entonces rompieron por ahí, pasaron, sabían que no era una ronda de compra de Odic en el control de la economía. B4 puede llegar a sumar 6 rondas en el caso de conseguir 3 más consecutivas y de esa manera el partido estaría abierto, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces del 8 a 7 como resultado neutral para este Das 2. Matios. Son idea y espera. Mucha gente para fondo de B4, ¿eh? Pero todos calladitos, todos sin hacer un sonido. Odic había propuesto inicialmente 3 de fondo. Y ahora van a estar dejando solamente a Naite. Y de hecho Naite soltó la info. Deja de mirar, espera antiflash. Le va pasando el dato a su compañero. Y Naite termina cayendo ante Real Sin. Tiraba Blas una flash. Y ojo acá, Brasil le va a ganar a W1. Se da cuenta de que estaban todos por fondo. Y mirá cómo Raisi aprovecha eso para ganar terreno en medio. ¿Cómo que vos no conoces español? No entiende español. Podés hablar con Oins, manito. y tenemos todo este momento de tranquilidad. Todo este momento de... Mirá que la paciencia de Turna y contra Raisi ahí en medio también, ¿no? Ojo. Tipo, yo no adelanto, vos tampoco. Come fulanito. Yo no te vi, no nos vimos. Se quieren pasar de largo. Y bueno, en el juego de paciencias, ojo, Raisi le ganaba a Turna. Pero por poco te digo, ¿eh? Porque empezaban a latear por fondo, empiezan a tratar de avanzar. 16 de vida para suplex. Hay 3 jugadores esperándolos. A ver si asoman a la mira de Remix. El primero que caía en el Real Sin. Lo van a estar descontando a Rizzioli. Irán Matios. Suplex
que impacta sobre la 5 con 16 puntos de vida, saca rédito. Mirá la vida que tiene la gente de Remix y de Rising también, ¿eh? 9 segundos para plantar. Muy poquito. Creo que si no se planta con menos de 15 segundos, 10 segundos de la ronda, no vale. Pero bueno, lo van a encontrar Ricey y Remix quedó solo desde fondo. Si impacta un tiro, igual lo vio. ¿Yutea bien? ¡Yuteó a suplex! ¡Pero falta Matios! Para que la ronda sea de B4. Para que llegue a la cuarta ronda. Y ojo, como te decía, ¿no? Lograr el 9-6 estaría buenísimo para la gente de B4. Porque quedaría claramente en partido. Ahora, Odic también podría llegar a buscar por lo menos el 10-5. Uh-huh. Completamente, completamente. Y no sería un resultado tan injusto. ¿Por qué? Porque cuando ganó rondas, B4 lo hizo con bastante autoridad. Lo hizo con una idea clara y si no con una buena adaptación. Y ojo con Naite, que ahora en el eco seco quiere tomar la parte de larga. Ernai justo le da el timing para poder verlo y pelear de frente, aunque no está pegando las balas, y eso lo deja en 7 de vida. Le costó el 93% de la propia poder llevarse la primer kill de la ronda. Aunque es Rice el que completa una kill. Ernai todavía sigue sobreviviendo. W1 a las tapas. Prolijito, prolijito, prolijito. Cuidado con Riccioli, que también va a caer contra Real Sin y sus tapitas. Otra ronda donde B4 gana con 4 jugadores. Parece de que lo tienen en el tag como una instrucción, Está interesante. Igual, a ver, Odic no tenía economía para esta ronda. Yo quiero ver en la siguiente que esta va a ser la importante. 9-6 o 10-5. 9-6, considerando que las últimas 4 las viene sacando la gente de B4 justamente. Claro. Y yo creo que molesta un poquito Odic, porque venían 9-1. Y pueden terminar 9-6. Así que sacar esta última les devolvería la sonrisa que se ha ido desdibujando un poquito en este último tramo del partido. Matios, que empieza a retroceder, la presión por fondo termina sin resultar todavía. Igual le tiraban flashes a Naite como diciendo, mirá que podemos haber pasado para Fosa. Y empiezan a ir para B. Uy, Ricey. ¿En serio te vas a plantar ahí, Ricey? Si te sale, es buenísima. Pero mirá que no hay nadie en medio, Mirá que no hay nadie en oscuro, no hay nadie. Recién ahora están llegando 2 para baranda. Arriesgadísimo lo de Ricey. Veremos si le da resultado. Asoma el primero, lo vio. Humito corto y aguantarla. Deto también por las dudas. Uf. Sobre turna y lo dejaba en 48. Vio una mínima silueta. Y no vaquean los de baranda, Se quedan esperando. Le van a pasar a Ricey. Atención con Ricey. Sale, encuentra una baja doble para Ricey. Suplex para el intercambio. Pero se llevó 2. Caía la C4. Gana segundos. Ricey, aparte de eliminaciones. A través de la puerta, W1 que le estaba impactando a Riccioli, va con una de estas cortas. W1 quedaba en 53, W1, Renzin también. Se van eliminados todos los chicos de Odic. B4, ey. Ojo. Sacó 5 consecutivas, se puso 9-6. Hay partido. Hay partido para rato. Más o menos 15 minutos más lo que adicione, ¿no? Y prácticamente. No. Es una cosa de locos. La gente no entiende, pero estamos mirando otra cosa también. Sí. Estamos atentos a varias contiendas al mismo tiempo. Fue muy buena la jugada. Vamos de a poquito, ¿no? Tipo, salimos del lugar más importante de toda la historia y ahora estamos... Este partido no podría haber sido la exacto, sí. Es el no partido, es la no semifinal. Talleres de Estudiantes podría haber sido la semifinal de Libertadores. Es la no semifinal, claramente. Es la semifinal argentina, viste, de la Copa Libertadores. Ahí ganaron los irmãos brasileños y ya estamos en la segunda ronda de Pistols. La 16. Bla, con pedo 50, yendo para larga. Estando en larga. Puede impactar
Justamente, a larga distancia, eso es lo que busca con esa inversión de 300 counter dólares para esta ronda número 16. Llega el doble humo y fíjate cómo alinea Real sin uno propio también. Esa one way que va a ser muy peligrosa porque realmente no lo ven desde atrás de las bolsas. Aunque va a quedar a corta distancia. ¿Contra quién que se lleva el kill Rice? Y luego caía Riccioli y lograba conectar una segunda. Viene por atrás Remix. Elimina al tercero. Ya era Suplex quien caía. Todo en manos de Matios, todo en manos del W1. La habilitación era buena. Ojo con la kill de Matios, que quiera llevarse una segunda también, pero no. Vuelve a quedar Decote contra Remix. Kill de impacto por parte de Remix una y otra vez en la ronda, una y otra vez en la partida F. A W1 también se le ha complicado bastante poder conectar, completar cada una de estas kills, pero esto ya es ronda para sus rivales, independientemente de que le cueste conectar o no las kills, es el que más mata de su equipo. Así que B4 tiene de qué agarrarse, tiene en quién apoyarse para poder levantar un poquito más el nivel. No sos el único que está mirando dos partidos, ¿no? Olvídate, es domingo. Explota la C4, es ronda para Odic. Tenemos este 10-6 en el marcador. Viene ahí con Ryzy, con alguien que lo estaba tradeando, pero hizo un movimiento de más después de esa baja. Quedó regalado para Riccioli, que le estaba clavando, mira, desde baranda. Y no, tenemos... no le está jugando a favor el timing a los chicos de B4 en este mapa de 2. Y es peligroso porque se viene Inferno, de que si este es un mapa mecaniquero, ni te cuento Inferno también, ¿eh? También tiene muchísimas microplays, muchachos. Riccioli que va a tratar de ir por fondo. Avance, y son 2 contra 2. Llegan las latas, pero el AK pega más de Riccioli, descontando arriba el Sin. Turnay tenía que retroceder. Suplex quedó en 16. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿De medio asomó? Raro. No entendí qué pasó ahí. Una idea de carro. Full auto de Riccioli para descontarlo. Matthew se le planta con la 15. Nada que hacer. No. Salía Remix para tradearlo a Suplex. Igualmente lograba pinchar a Blasini y W1. Quedaba lejos de la acción. Subite que te lleve el taxi, ¿no? Está lejos, realmente. Tiene que pegar toda la vuelta para ver si puede tradear esa MP9 por un arma mejor o directamente guardarla y listo. Porque se planta la C4, porque Odic va a llegar al 11-6. Se va a estar acercando Odic tanto, que va a estar a 5 de quedarse con este ahora primer mapa, 5 rondas necesita. Si no reacciona B4, nos empezamos a acercar al resultado más one-sided de la qualifier brasileña, ¿no? Sería muy raro, yo sigo esperando más. Sí, ¿no? Da la impresión que B4 todavía tiene mucho más para ofrecer porque intentan jugar, ¿no? Es como que no les sale la play. Y se encendió un poquito más Suplex. Veremos cuando saquen AP, cuando haya un setup de doble AP también, que es una buena apuesta. Ya vimos alguna que otra cosa interesante, la One Way de Real Sin. Linda. Para anotarse, ¿eh? Para los que estén intentando escalar la montaña de subir de nivel en GC. Ese tipo de detalles son los que te hacen ganar rondas. Yo ya me retiré hace rato, ¿no? Y yo no te miento, F. Está con otra cosa igual. No, después de llegar al nivel máximo de cualquier juego, es como que lo abandono, ¿no? Lo tomo como completado. Cambio de ritmo para el sitio de B, ojo, porque W1 logra conectar a corta distancia. Y sí, para eso sirve el MP9. ¿Puede llevarse la segunda? No, el AK-47 era muy precisa, tan precisa, sí, que Knight también se llevaba la kill contra W1. Lo veían al de ventana, que se mandaba igualmente, pero caían los dos otra vez. Era un eco para B4, pero la precisión de Odic inspira respeto, F. 12-6. 12-6, muchachos. Veíamos la entrada. Ese MP9 que trataba de poner suspenso. Pero ahora se viene el full buy. No hay doble AP, pero Suplex viene mejorando, viene teniendo más presencia. Lo necesita muchísimo B4. Si quiere darle pelea de igual a igual a Odic en este mapa. Caso contrario, Odic se va a estar escapando. Fíjate que la economía de B4 de perder esto ya sería un eco de nuevo y entonces realmente se va a hacer cuesta arriba. ¡Ay! Lo agarraron a mitad de camino a Remix. Baja libre para Turnay, que lograba retroceder a tiempo. Bueno, a Suplex le pegaron, a Turnay también. Menos de la mitad de vida para cada uno. Blasinka empieza a dominar medio. Puede llegar a ir a pelear. Ese fuego los puede molestar a Turnay. Atención,
Fortuna y que está jugado adelantado y no puede retroceder. No, bueno. W1 que va a tratar de ir para medio. Y se lo estaba llevando a Ricey. Esos memes son buenísimos. ¿No viste el que yo subí? Ay, no, lo de Clover es buenísimo. Es genial. Es genial. Riccioli con la de esto para la ventana. Intenta plantar Odic en un 2 contra 4. Ya plantaron en B. Riccioli espera. Veremos qué propone el B4 para el retake. Se manda a W1 por ventana. Saca una baja Riccioli y trae a Renzin. La Zin que saben que está detrás del humo, ¿no? Todos saben que está detrás del humo. Encima está con Khalil. Quiere sacarle el que desfusea y no puede. Esto va a ser ronda para B4. Tenemos el 12 a 7. Lo necesitaba y mucho. Sí, 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 sí. Lo necesitaba porque es uno de los primeros bugs. Porque... Vino a ver tu reacción en vivo. Sí, es un crack. Es un crack. Es un crack. Igual, muy buen meme, te digo, ¿eh? Superioridad completa de los 15 hinchas de Vélez Arfiel. Cinco rondas más y estaría empatando. Creo que conozco más de 5, ¿eh? Igual. La gente de B4. Yo conozco 3. 3. 10 y pará de contar, diez. Me dice el cámara. Listo, listo. Pero somos de Tigre, de Albois y de Talleres. No, no podemos. Ojo, Matios. Ojo, Matios. Ojo, Matios. No, se terminaba llevando solo una kill. Tenía potencial para mucho más. Y desde larga también parece que quieren pelear de nuevo. Real Sin es el que está cerca de esta posición. ¿Qué discuten tanto esos muchachos sentados al lado de la cancha? ¿Por qué me lo enfocan tanto? Poneme el partido. Poneme una bala, Real Sin. Hermosa kill. Está. Real Sin contra Blasin. Conecta una segunda a través del humo. Y quiere la tercera. Casi, 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 casi. Con el X-Ray y todo parecía chiteado. Le devuelven gentilezas. Y uno de esos compañeros cae. W1, 3 versus 2. La situación para definir una ronda más que puede ser importantísima para la gente de Odic. Pero no. Es igual de importante. Pero del lado de B4. Yo te dije, ¿eh? Yo te avisé que... Sabía que algo más iba a haber. No podía el partido darse tan one-side como estaba empezando a hacer. Vamos a vivir la ronda número 21. Y acá empieza la verdad. No tiene mucha economía Odic, pero B4 saca el doble AP. Ok. Depende de este doble AP. ¡Y ya estaba impactando suplex! La primera sobre Night. ¡Ey! Casi, casi la segunda. Riccioli le va a estar pasando el scout a Remix. Quieren romper para medio. Está Matios en medio, a ver si los apes. Siguen sumando para B4. Suplex quedaba muy dañado. 18 puntos de vida para él. Amagaron pasar medio, pero van para baranda. La de esto era muy buena por parte de Suplex. Quieren pasarle a Suplex. Cerraba el primer disparo. Banca con un humo, va con una flash también. Turna y que asoma, descuenta Blasin. También a Riccioli se había tirado. Suplex que impacta sobre Remix y solamente quedaba Ricey para hacer la primera baja. Y Suplex que se lo va a estar llevando. Mirá si no rindió para B4. Y este, te dije, acá arranca la posta. Pero Odic no tenía armas primarias. Claro. Ahora es la de verdad. Porque, o sea, tenemos en este 12-9 el Bui contra Bui. Y Odic tiene que enfrentarse a un B4 que viene ganando 3 consecutivas. Y que mantiene ese doble AP. Acá se ve la posta. Claro, acá vamos a reconocer si es una racha de B4 o una reacción del partido. Si es una racha, vamos a tener más rondas. Si solo es una reacción o de que debería reconocer la manera de responderle a los chicos de B4 y ganar este mapa. ¡Opa! Ojo, porque Suplex vuelve a tomar el toro por las astas, toma desde oscuro alto y se gana la primer kill de muy buena manera con el AWP, pero piquean desde L también. Es una triple para el equipo de B4. Se transforma en una cuadra kill cuando Ternay conecta contra Naite y Riccioli queda completamente solo. 41% de vida F. No. Ya está muy sólido el juego de B4 desde la agresión. False victory. Para la gente de B4. Que domina ahora 4 rondas consecutivas. Empareja el partido. Están a 2 ronditas nomás de la igualdad. Qué bien, ¿eh? Qué buen nivel de B4. Muy buen nivel por parte de B4 en este tramo del partido. Odic
ni siquiera llegó a plantar. No, no estuvo ni cerca de plantar. Ni cerca, ni cerca. Y esto claramente repercute en su economía. Quieren romper por fondo Real 100 medio blanco, pero se lo lleva Riccioli. Quedaba Flash de nuevo. Dale a buscar la baja Rice y Matias con el intercambio. Retrocede Matias, se reposiciona, le pone uno a Blasín. Ojo con este duelo. ¡Ojo! ¡Qué suplex! Estaba sacando una baja, segunda baja para suplex. ¡Tercera para suplex! Cierra una ronda más, B4. Mucho pegue igual por parte de Odic. Explosivo el pegue de Odic, pero poco constante, poco regular llegado a este punto de la partida, ¿eh? ¿Y ahora? A tomar aire. A relajar. Ahora, antes decía que hay partido, ahora se picó. Ahora se repicó. Está buenísimo. Se repicó. Se pone muy, muy lindo el partido. Sean todos bienvenidos a este hermoso match. Donde suplex. Ya castigó. Ya castigó. Fue en el 5 versus 4. Estaba shooteando turna y para el sector de caída. Opa. No podía conectar la kill. Pero su compañero cae. Era Matios. Raisi queda en 50% de vida. Acá y Pato lo censuraron más temprano, pero igual hay que hablar con respeto siempre. Punto seguido de eso. Están haciendo un partidazo los dos, ¿eh? Están muy lindo, muy lindo. Están haciendo un muy buen partido. Naite, me falta un poquito más de pegue por tu parte en esta segunda mitad. Ojo, Naite. Bueno, lo pediste. Ya, muchas gracias, querido. Podía con la segunda. Ahí está, también puede con la segunda. Excelente. Su equipo lo necesitaba. Ricey venía robándose el protagonismo, quedando con 22 frags. Y le cae una deto exactamente en el premolar izquierdo. Ricey gana contra suplex y gracias a eso la situación ya queda 3 versus 1, prácticamente ganada la ronda. Porque solo quedaba Real Sin, pero ojo, porque la experiencia de Real Sin también puede valer. No, no. ¿Y si va? Tiene un fuego. 1 versus 2, Real Sin. Va por baranda, no lo termina de ver. ¿Estaba piqueado? Sí, estaba piqueado Riccioli y ganaba el choque. Esto se pone 13 a 11. Hay partido, está repicado el encuentro. Ah, muy, pero muy lindo. Están haciendo un lindo show, muchachos, aquí los equipos de Brasil. Gracias también por toda la gente que viene asistiendo, que nos viene acompañando todos estos días de Quali. Esperamos verlos también, que nos sigan acompañando. Más o menos vamos a recordar sus nombres. Por eso les decimos, ojalá que nos sigan acompañando cuando sean las transmisiones de Latin Power Qualifier a la Blast Premier. Ronda número 25, Real Sin. Retrocede un poquito más, luego latea. Night igual ya pasó la puerta. Chequea fosa, se cubre con el humo. Atención con esto acá, con este boost, para que suplex pueda estar chequeando para oscuro. Desarman igualmente. Va dominando Odic la parte de fondo. Ya son 3, 4 jugadores ahí. Ricey cubriendo bien de atrás con Galil en B. Ojo que se juegan cartas importantes, ¿eh? La economía de ambos depende de esta ronda, te digo, ¿eh? Turnen que está esperando atentamente con la SG en mano. Fuera de ángulo donde Remix lo pueda castigar. Que iba revisando píxel a píxel. Ojo al que dé una pizca más de info de lo que se necesite. Se puede cobrar, puede valer una kill. Preparados todos con esta mano. Cada uno atento a su rol. Y empiezan a caminarle por fondo. La C4 en las espaldas de Blasín. Turnan es el encargado de cubrir toda esta parte de fondo. También estaba llegando por baranda Real Sin. Real Sin, perdón, no era por baranda, era por CT. Cerca los furautos, pero nada. Atención, va con la deto. Suplex y Matias, se lo baja para cada uno. ¡Real Sin! ¡No va a Brasil! Y ahora quedaban 4 contra 2. Tiene el fuego para baranda por parte de Remix. Quedaba solo Remix. Lo corre W1, pincha el humo. Lindo de Remix. Remix, ojo, impacto sobre Real Sin. Quedaba 1 contra 4, se lleva 2. 15 segundos, 14, 13, va a tratar de plantar la C4 Remix. Nadie lo corre Remix, planta Remix. Espera, recibe la de esto, queda el 31. Se asoma para baranda. Se viene, le van a poner en pilita. ¡Atención, Remix! Y suple y lo trabea con una USP. ¡Qué rondón que acaba de ganar la gente de B4 para poner el 13-12! Qué golazo acaba de meter Estudiantes también. Qué golazo acaba de meter Estudiantes también. Chicos, para explicar, ¿cómo le explicamos que estamos mirando también un partido de fútbol? Ah, claro, encima tengo a uno de Estudiantes acá y uno de Talleres acá. No, están jugando los dos. Vamos cerrando esta pestaña. No, pará, déjame ver la replay ahora. Uy, sorry.
Lo cerró en serio, no quería saber nada. Recalenté, me recalenté. Ahí está, ahí lo veo. Ay, 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 13 a 12 el partido. Boca este. Ojo, 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 porque va a jugarse el 100% del match en este, en esta ronda, ¿eh? 13 a 12 o empata de 4 o queda 2 de la victoria a Odic con una economía mucho mejor posicionada que la de sus rivales. Se lo come el arquero igual, ¿eh? Pero, puso mal la mano. Claro, no puso la mano lo suficientemente firme, pero está bien, está bien, está bien. Fue un golazo. Hay que admitirlo, fue un golazo. Agarrarla con esa potencia que cuando te tiran en el centro es dificilísimo. Minuto 14 para que termine la ronda. Pequeña panorámica, pequeña cámara aérea que nos regalan nuestros queridos observers. Para poder anticiparnos un poco de lo que va a ser este pulleo. Tenemos hacia qué site de Odic, ¿no? Porque siguen amagando. Es como que encaran para A, no. Encaran para B, no. Encaran para medio, no. Si encaras para medio, está W1 para cubrir. 5 versus 4, ojo que van a pasar a B. Suplex logra conectar. Ya 5 versus 3, no podía hacer nada más Suplex, que bastante sobrevivía por haberse llevado la kill tan cerca de sus rivales. Ganable para ambos, ¿eh? Completamente, F. Completamente ganable para los dos. Puede ser una retoma exitosa para la gente de B4 o también puede ser defensa. Una buena defensa. ¿No tienen más latas? De Odic para la C4 y no, no hay más latas. Solo un humo y una flash en manos de Real Sin. Ese humo estaba para W1. Se piquean dos por puerta. Blasin se lleva la doble. Conecta Raiz. Están cantados en el 2 versus 1. Y el AWP va a revertir. No te puedo creer. 1 versus 1. ¡No! Erraba de nuevo. Erraba de nuevo. Remix con el AWP. Y el tiempo le da a Real Sin para defusear. Es el empate de B4. ¿Y sabés lo peor de todo esto? Es que Blasin había sacado dos bajas y él estaba convencido de que le cubrían ventana. Y no, no te mata la puedo uno, creer. Mata dos y lo matan antes de que lo puedan tradear. Hubo una complicación de cobertura enorme, llamativa. Y después también eran los tiros Remix. Ni así que jodiendo, dicen en el chat. Es que sí, es una ronda que se pierde, que no se debería haber perdido. Es un tiro que no se debería haber errado. Y ahora B4 que va a tratar de ir para adelante. Real Sin por dos. Rice y Blasin que estaban haciendo los intercambios. Quedan tres vivos por cada lado. El saldo positivo para Odic. Pero tienen que tener cuidado con las espaldas. Ya le estaban dominando rápidamente medio para tratar de acercarse por baranda. Viene llegando Matios. Viene llegando Suplex también con su WP. Está tratando de impactar Blasin. Esperan, caminan. Van con otro humo ahí, renovando Riccioli, va con un adeto. Está jugando en corta distancia, se ve de cómo cae ese fuego. Atención, Suplex que está flasheando, Matios que todavía no asoma. Se toma su tiempo, la gente de Odic sabe que pueden tener gente por las espaldas. Va esperando Blasin, va clireando ángulos, espera el de baranda, no se asoma todavía. Otra flash más, espera Blasin, retrocede un poco con esa flash. Sigue esperando atentamente, Matios en corta distancia, ¡erraba! ¡Erraba de nuevo, revisa el impacto sobre el W1! ¡Matios! ¡Blasin por el intercambio! ¡Queda Suplex! No podía conectar disparo. Tiene que esperar un poquito más. Otro intento. Estaba fallando sobre Blasin. Lo quiere chutear en la caja, pero Blasin logra plantar la C4. Suplex 1 contra 2. Le pegó. Lo dejaba en 52. Tiene que retroceder Suplex. Esto va a ser ronda para Odic. Increíble. Se escapa Suplex. Tenemos el 14 a 13. Partidazo. Partidazo. No hay plata para ninguno de los dos lados. Hay kills realmente explosivas. Hay kills realmente vistosas. Y mucho potencial para un encuentro que recién está en su etapa de maduración, que todavía está verde, que todavía está en el primer mapa, F. Todavía está en el primer mapa, pero esto es una gran final y se juega por el seeding, se juega por el primer puesto para clasificar al Latin Power. Torneo donde le vamos a dar una plaza a la Blast. Y hay una pausa táctica pedida por la gente de Odic. Para bajar un poquito los decibeles del partido. Es que sí, tenés que regular un poco. Piedrazos al micro de Boca al llegar al cilindro. Argentina. Argentina. Argentina siendo Argentina. Siendo Argentina una vez más. No estamos sorteando ningún skin, chicos. No estamos haciendo ningún sorteo por el momento. Si les llega un mensaje privado que se ganaron un skin, probablemente sea phishing. Así que nada, y estén atentos, cuídense, no abren ningún link que no sepan de qué es, ¿sí? Por las dudas.
porque por ahí no les rompe la PC, pero sí les deja la PC minando en un proceso trasero y eso sí te puede romper la PC. Así que nada, tengan cuidado con abrir links extraños. Y las contraseñas del home banking. Y ahí fuiste, FRIP forever. Bueno, Sig Reinvention, de la mano de Globan, en esta pausa táctica, me cambiaron así, dice Fran. Claro. Mal ahí, te desaparece todo el inventario del Steam, ¿imaginas? En fin. Ronda número 28, F. Ronda número 28, Bui versus Forzado para los chicos de B4. Encaran para larga, no logran completar esa kill contra Matthews. Por eso tradea el AWP por el Scout y que la utilice Suplex, que teóricamente está entre mejor parado y más, ¿cómo lo podría decir? Más flexible, un poquito más caliente esa muñeca. Uy, errado el tiro Remix, necesitan esa kill, excelente. Caía Matthews, pero todavía había uno infiltrado desde el site. No lee la jugada del todo Knight porque se está preocupando más por el pick que le provocaban desde baranda, pero sí, se le terminaba marcando en el minimapa. ¿Sabe dónde está parado Suplex? Es un 4 versus 3, Suplex escapa de su posición, pero en el intercambio su compañero ya estaba muy cerquita con el MP9 y puede salir para ganar la ronda. ¡No! Primero Blasín gana con la Molly, luego su compañero tradea a corta distancia contra un MP9 y cuando parecía que este eco, que este forzado de B4 con poquita equipación iba a ser mucho, con mucha desventaja iba a ser mucho, no. Vuelve a ganar una kill que teóricamente no debería ser así, Ricey. Y de menos a más, silbando bajito, se posicionó como el que más mata hasta ahora en la partida. No ganaba el choque contra W1 porque es Mufa el caster. Pero 15 a 13 ya tiene Map Point Odic. Gran mapa por parte de Ricey. Ahora que lo mencionás y que veo el score, ¿no? Ya matando 27. Es que literalmente fue con perfil bajo porque no estaba matando 5 head con una bala cada uno. No. Iba atrás de los compañeros cumpliendo sus tareas. De hecho, todos estaban teniendo un nivel parejo. Habrá sido más constante su aporte. Ya después lo podremos ver en las estadísticas una vez que termine el partido. Pero tenemos esta pausa táctica que podría ser la última, te digo. Puede ser, tranquilamente. Podría ser la última pausa táctica de este DAS 2. Al menos todavía tenemos más partido por delante. Tenemos una serie, el mejor de 3, muchachos, para seguir viviendo. Y vos sacaste... Ah, se terminó, ahí está. 1-0 ganó Estudiante, ¿eh? Sí, sí. Lo saqué y nada. Lindo, lindo gol al final, ¿eh? Fue un partidazo. Sí. Un lindo partido. Sí, era un conducto. Como acá. ¡Naite! Como acá. Acaba de darle igualito, ¿eh? Con de todo a W1. Turnan que estaba adelantando Remix. ¡Uy, una turna de clase 4! ¡La C4! Atención con Blasín, se asoma, descuenta Suplex, sabe que tiene uno más. Va a tirar el fuego corto para sacarle atención y aparecía Naite descontando a Real Sin. Presiona por medio, Richard que descuenta Turnan y va a caer Matthews. ¡Victoria para Odic! Por 16 a